Juan Francisco. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, pero este caballerito que tenés enfrente me parece que va a ser un bajo. ¿Puede ser? Por lo menos un barítono, porque ya tiene una voz grave. ¿Sos cantante de tangos? Sí, sí. ¿Cuántos años tenés primero? Tengo 11 años. Uh-huh. ¿Y cantás tango desde cuándo? Desde los 6. ¿Y por qué cantás tango? No, mi papá estaba escuchando nada. No, nada. Hay un tango que se llama nada. Nada, que no escuchaba nada. Claro. Y como yo estaba jugando ahí al lado, se me pegó. Uh-huh. Entonces, cuando jugaba con los autitos o algo, cantaba... Nada. Nada. Y me escuchó mi papá y lo cantaba muy agudo y me bajó unos tonos. Uh-huh. Y una vez me escuchó Julia Senko y me preguntó si quería estar con ella en los 36 billares. Ajá. Y me presenté con ella y desde ahí me fueron llamando para la ideal, taconeando... Uh-huh. Me gusta, porque como... me gusta porque te tiene los gestos del tanguero. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Ayer canté en un programa de Telefe, en Murphy, y estuve ayer a la noche en la esquina de Homero Manzi. Ah, mira. Cantando. También. ¿Y qué haces, un repertorio de cuántos tangos cuando entras? Tenés un repertorio de 30 tangos, sí, pero no haces más que 3 cuando te presentás. Sí. Está bien. Depende. ¿Y qué te presentás, con tu papá o con orquesta? ¿Cómo es? En la esquina de Homero Manzi ayer con un trío que se llama La Guardia Nueva. Ah, mira qué lindo. Con el que estuve también en Telefe. Uh-huh. Son guitarristas, son trío guitarras. Uh-huh. Y a veces me presento con mi papá así, que toca el piano. ¿Y algún autor que te guste más que otros de tangos? De Lepera. De Lepera. Porque tengo un repertorio gardeliano. Uh-huh. ¿Vos entendés las letras de los tangos? Cuando yo era chiquitito, había muchas canciones que quería aprender y mi papá me decía, no, esta letra, por ejemplo, Nostalgia, la quería aprender. Y un chico de 7 años que cante Nostalgia es raro. Emborrachar, y a veces, la noche, mi papá, o sea, repasábamos la letra y me iba explicando cada cosa. Sí, pero tiene un papá que toca el piano y que ya mismo... va a ir a acompañarlos y van a ir a cantar. ¿Qué vamos a escuchar, Juan? Fuimos. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado por tu amor, liberado de mi amor. Tal vez te no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy salvando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche de un camino sin salida. Pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza,
tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me ves que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, liberado de mi amor. No comprendes que te estoy salvando. No me mires, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más.